Hola perrunis, bienvenidos a un nuevo video. En este caso seguimos hablando sobre Trovo, sobre Trovocast. Es la segunda parte. Si no viste la primera, te dejo aquí arriba una tarjeta para que vayas a ver el video. Bien, lo que haremos es utilizar OBS Studio para poder tomar la captura de esa pantalla, de ese reflejo, ese espejo, y poder transmitir, en este caso en Trovo, y tener alertas, tener overlay y demás. Así que vamos con el video rápidamente y espero que te guste el video. Si te gustó el video, ya sabes, deja un like, un comentario y compartilo. Como les mencioné, una vez que ustedes tengan la aplicación ya conectada mediante el cable USB, van a necesitar ir a su OBS Studio, se los recomiendo, y van a capturar en fuentes, capturando, vamos a poner otro Trovocast, y es como una captura de juego. Le dan OK, ventana específica, y buscan la ventana del Trovocast. En este caso le damos OK y podemos ver que ya nos aparece. Mediante USB y Wi-Fi es exactamente lo mismo. Bien. Y en la descripción les dejo esta página, Nerd or Die. Esta página tiene diferentes overlay gratuitos. Pero este que está aquí, que viene bastante dice el paquete completo full por $30 o la free opción. Si ustedes ponen aquí free extras, va a aparecer aquí abajo qué es lo que contiene. Entonces le ponemos 0 pesos, 0 dólares y le damos añadir al carrito. Esto obviamente necesitan una cuenta de la página. Se hacen una cuenta, se registran y ya está. Recuerden aquí que sea free, que diga total free. Nos va a aparecer una siguiente página, una siguiente pestaña y le damos descargar. Vamos, bien. Esta carpeta la dejamos en el escritorio. Perfecto. Carpeta nueva y le colocamos overlays gratis para diferenciarlo, ya saber dónde está. Metemos adentro el archivo y extraemos. Nos va a abrir una carpeta con iconos, overlay, paneles, scrims, overlay, tanto de cámara como paneles. Perdón, scrim. Esto se refiere a stingers, que ahora les voy a mostrar cómo se hace. Bien, OBS. En el OBS vamos a agregar imagen. Vamos a comenzar, en el caso que tengamos cámara, examinar. Ya sabemos que lo dejamos en escritorio. Vamos a buscar aquí overlay. Puede ser la de 4 tercios. Hay unas cámaras que todavía son cuadradas, las de notebook o de computadora. Y otras que son 16 novenos, las normales, comunes. Agregamos el marco de cámara, ¿sí? En el caso que sea necesario, ¿sí? Lo mismo podemos hacer de agregar paneles. Si ustedes quieren agregar paneles, por ejemplo, imagina agregar 3 paneles, ¿sí? En los cuales vamos a colocar luego el último follow, el último subs, el último donador de maná. En este caso vamos a la página de alertas, Botrix, y nos vamos a loguear con nuestra cuenta de Trovo, la cual transmitimos y hacemos stream. Yo estoy logueado, como pueden ver, y nos vamos a widgets. En widgets iremos al label de eventos. En cada uno va a ser un link diferente. Bien. Último seguidor. Podemos agregar y cambiar el color del maná, la letra. La fuente también se puede cambiar. Esto ya ustedes van a ir revisando y viendo a gusto. Una vez que tengan hecho esto, copiar link. Vuelven al OBS. Signo más. Navegador. Le ponemos último seguidor. Aceptar, borramos esto y copiamos la nueva URL. Nos va a aparecer aquí el último seguidor. Y acá ya pueden ir adaptando, ¿sí? Modificando para que no quede tan grande, ¿no? Bien, para las alertas lo mismo. Vamos a ir a Botrix, vamos a ir a la sección de alertas. Tendremos para ir modificando cada una de ellas. No se olviden que en mi canal tienen el video de cómo configurar las alertas y algunos trucos. En este caso copiamos el link, vamos al OBS, signo más, navegador, le ponen alertas y pegan la URL. Perfecto. Aquí tenemos lo mismo y nos queda el cuadradito con las alertas. Pueden ver que está cargando. Sí. Recuerden, para probar las alertas tienen estos paneles aquí para hacer de cuenta que alguien les donó. Por ejemplo, el maná, lo dejamos con el más grande. Disfrútalo, pa. ¡No!
En base a su overlay van a tener que ir colocando las alertas en sectores que sea más visible. Ahora, para poder comenzar el stream, lo que vamos a hacer es directamente colocar nuestras claves de transmisión desde nuestra página de Trovo. Entonces vamos a Trovo, a nuestro canal, iremos a nuestro perfil, Creador Studio, y buscaremos la URL y la clave de transmisión. Entonces, tenemos la URL, copiamos, iremos a ajustes, OBS, perdón, emisión, personalizado, pegaremos esa clave de servidor y ahora buscaremos la clave de transmisión. Copiamos, agarramos y pegamos la clave de transmisión. Perfecto. Y ya tenemos para aplicar y estar listo para transmitir. Una vez que iniciemos transmisión, directamente transmitiremos en Trovo. ¿Sí? En el panel de transmisión de hoy pueden cambiar el título, pueden la categoría, obviamente. Colocar una notificación para la gente que nos sigue. Por ejemplo, hoy prueba. En el caso, en celular. Bien, aquí abajo les va a aparecer para sincronizar su Twitter y poder lanzar el mensaje directamente ahí, como si fuese un posteo. Así que nada, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima. No se olviden de suscribirse, dejar un like y compartir. Eso sí, si dejan un comentario, me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende mucho más mis videos. Chao, chao.